Bienvenidos nuevamente aquí a La Matina conmigo, por supuesto, Pilar del Ángel. Ya tenemos nuestro aceitito y ahora vamos a empezar a hacer nuestra práctica de masaje. Proporciónense un momento y un espacio en el cual puedan estar ustedes relajados y tranquilos. No quiero que se hagan este masaje. Claro, si es necesario o si están en el coche, pues también se vale, por supuesto. De lo que se trata es de eliminar el estrés, obviamente. Pero si esto lo podemos hacer como una rutina, como algo habitual en nuestras vidas, nos va a ir ayudando a que paso a paso ese estrés se vaya eliminando. Aceite. Yo voy a poner un poquito de mi aceite en las manos, lo voy a frotar y lo primero que vamos a hacer son unas inhalaciones. Inhalo profundamente para oxigenar mi cerebro y entrar un poco en tranquilidad. Esto me va a ayudar a restablecer mi tranquilidad. Cuando uno empieza a estresarse, respiras. Tus respiraciones se vuelven más cortas y la capacidad de oxigenar el cerebro se minimiza. Eso quiere decir que por consecuencia vamos a tener más estrés. Voy a repetir el primer paso que vamos a hacer, es frotar nuestras manos, inhalar profundamente y exhalar. Muy bien. Segundo paso, vamos a apretar nuestros dedos y empezar a hacer como, no sé si en la cámara se puede llegar a ver bien, pero el movimiento que estoy haciendo es como si fuera una ola, pero con los dedos entrelazados. Si lo pueden hacer ustedes en casa, está bastante sencillo. Esto lo podemos hacer hasta cuando estamos sentados. En lugar de estar haciendo, ya saben que empieza la gente como a brincar cuando está muy nerviosa, vamos a empezar a mover los dedos de un lado a otro para relajarlos. Este es un movimiento que va a ayudar a relajar las manos. Después, esto ya mucha gente lo conoce, estirar las manos hacia adelante, subirlas. Acuérdense que todo esto lo vamos a hacer suavecito, muy, muy suavecito, porque yo no estoy haciendo un ejercicio de elasticidad. Estoy haciendo, bueno, sí es un ejercicio de elasticidad, pero lo quiero hacer suave porque me puedo encontrar frío y además estoy tenso. Entonces, esto es muy suave. Empezamos a mover nuestros dedos, después estiramos al frente. Llevamos arriba, llevamos hacia los lados con las palmas lo más estiradas que puedan, como tratando de tocar las paredes. Aquí vamos a sentir un pequeño tironcito, un dolor, eso es bueno. Nos va a relajar los brazos y nos va a relajar los hombros. Cuando estén con los brazos bien estiraditos, vamos a llevar la cabeza hacia la izquierda un ratito. ¡Ay, qué rico se siente! Háganlo, háganlo en casa. Y la cabeza hacia el lado contrario. A mí hasta me tronó el cuello ahorita. Y movimientos hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Cierren sus ojos. Movimientos hacia adelante. 1, 2, 3, 4. Por sencillo que parezca, estamos trabajando en nuestra relajación. Muy bien. Siguiente ejercicio o masaje. Vamos a, con el aceitito que ya preparamos, vamos a tomar un lado del cuello y a presionar o friccionar, como ustedes quieran, como les acomode mejor, unas 6-8 veces, suavecito. Y vamos a dar apretoncitos desde el cuello hasta la clavícula y el hombro, apretones y nos vamos hasta el brazo. Es como una, como si estuvieran tratando de exprimir. Tuk, 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 vamos como a exprimir. Y nos vamos hasta la mano. ¿Lo están haciendo? Se siente rico. Vamos con el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y este mismo movimiento de apretar y soltar lo vamos a hacer en nuestras piernas, nuestros glúteos, hasta llegar a los pies. Apretar y soltar, apretar y soltar. Este es un masajito que lo podemos hacer en el coche, en la oficina, si estás en un lugar público y de pronto el estrés se está posesionando de ti, te puedes hasta encerrar en un baño y a tratar de hacer este ejercicio, estirar tus dedos, 1, 2, 3, 4, estiro hacia arriba, llevo mis brazos a los laterales, estiro, estiro, llevo el cuello hacia un lado, llevo el cuello hacia el otro, bajo mis brazos. Brazos, 1, 2, 3, 4. Voy hacia adelante, 1, 2, 3, 4. Todo esto háganlo muy suavecito y después
Hago mis movimientos circulares o de presión, como ustedes sientan. A veces esto está muy, muy adolorido, los músculos por tensión. Y vamos apretando y soltando brazo hasta la mano, apretando y soltando brazo hasta la mano. Y después podemos apretar y soltar glúteos, muslos, pantorrillas hasta llegar a los pies. ¿Cómo se sienten? Si no lo han practicado, dense unos minutitos para practicarlo y créanme, yo con este poquito de ejercicio que acabo de hacer y esta pequeña manipulación que acabo de hacer con mi cuerpo, ya sentí el beneficio. Si estas prácticas saludables las empezamos a hacer constantemente, esto nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y a ir eliminando el estrés crónico. El estrés es bueno si no lo dejamos que se haga crónico. El estrés es un indicador de que estamos vivos, de que sentimos, de que nos emocionan las cosas. Pero cuando él se vuelve nuestro enemigo y nos impide hacer lo que nos gusta, es ahí cuando debemos de prestar, más bien antes deberíamos de prestar atención. Pero desafortunadamente, pues los indicadores siempre van a ser cuando la salud se ve menguada, cuando no nos concentramos y cuando suceden las cosas que ya habíamos hablado en el bloque anterior con nuestro organismo. Muy bien, vamos a tomar nuevamente aire. Soltamos. Muy importante respirar bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parte de la respiración y no la trabajamos adecuadamente? Otro beneficio que podemos traer a nosotros, si bien nos gusta, o de pronto hay gente que se siente estresada y llega, ¿no? Llega a consulta conmigo y me dice que no tiene una razón en particular para estar estresada. Y sí es cierto, a veces nos estresamos como por imitación, como tenemos muchas cosas resueltas y no tenemos nada que hacer, vamos a estresarnos, ¿qué te parece? Sí sucede, aunque parezca broma, sucede. Bueno, pues yo les sugiero para esas personas que, ¿por qué no se buscan una mascota? Sí, las mascotas nos ayudan a eliminar estrés y nos comprometen con la vida de una manera muy saludable. De verdad, es una buena práctica. Habrá personas que me digan, no, porque eso me provoca más estrés, porque yo no quiero limpiarle la pupú al animalito. Pues todo eso nos compromete con la vida y nos ayuda a eliminar el estrés. Porque el estrés son como telarañas, como humos que andan en nuestra cabeza, que nos quitan nuestras capacidades creativas. Y un perrito, pues nos va a ayudar, o un gatito, lo que ustedes quieran. Por favor, que sean animales domésticos, no vayan a adoptar un cocodrilo. Pues es algo sencillo que puedan manejar en casa y eso va a ser bastante, bastante bueno para poder mejorar nuestra calidad de vida y por supuesto ir eliminando el estrés. Además de que nos va a ayudar a compenetrarnos amorosamente y a comprometernos con la vida, que son otros puntos adicionales que nos ayudan. Acuérdense que es crecer de forma integral. Habíamos hablado de darnos nuestros tiempos y nuestros espacios. Yo les comentaba, ¿por qué no acercarse? Existen muchísimas terapias holísticas que nos pueden ayudar. Una de ellas es el masaje. Existe masaje con piedras calientes, masaje con bambú, masaje con pindas, que son unas bolitas llenas de semillas y se mojan en aceites calientes, que este es un masaje ayurvédico que es una delicia para eliminar los problemas de estrés. Existen las flores de Bach, que también las flores de Bach es una terapia floral que es tomada y que también nos ayuda a mejorar el estrés. Son fabulosas. Hay que ayudarnos con todas estas terapias alternativas que bien, bien nos pueden beneficiar, nos pueden beneficiar y nos pueden ayudar a ir eliminando poco a poco el estrés. Otra parte importante que debemos de considerar y para no sentir culpas, pues es la convivencia, ¿no? La convivencia con la familia. La familia no necesariamente tiene que ser como nos la vendieron o como nos la imaginamos. Nosotros podemos hacer nuestros propios círculos familiares y empezar a convivir de una manera más armoniosa. Si eso no fuese así, pues tenemos amigos, ¿no? Pues hay que empezar a convivir un poco más con los amigos, no aislarnos. Cuando tú te aíslas, también estás provocándote tensión, porque el aislamiento te genera un poquito de culpa por dejar de hacer cosas, dejar de visitar a los amigos, dejar de hablar, dejar de transmitir, dejar de proyectarnos. Pues eso estresa. Y todo esto, si lo vamos haciendo por mucho tiempo, nos puede llegar a provocar
daños físicos, que aunque algunas personas no lo creen, está comprobado, está definitivamente comprobado que sí nos puede llegar a provocar daños físicos. Y en el siguiente bloque les voy a hablar un poquito de lo que son algunos cuestiones de alimentación que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida y ir eliminando un poquito el estrés. Uno de ellos es desayunar. Les voy a dar un smoothie antiestrés a nuestro regreso y vamos a hablar un poquito de ensaladas, cómo combinarlas, cómo utilizar nuestros vegetales de una mejor manera. Nos vemos en el siguiente bloque.